Mis queridos hermanos, espero que se encuentren muy, pero muy, muy bien. Así es, tal como lo están pensando, tenemos un nuevo video, un video más con el tema de fibra de carbono. El día de hoy vamos a fabricar cuatro centros de RIN con fibra de carbono real, ya que como muchos de ustedes lo saben, los RINs que tenemos actualmente en el abejorro son una réplica casi casi exacta de los OZ Super Turismo. Y digo casi exacta porque precisamente les falta la cereza del pastel, que es ese centro de RIN en fibra de carbono con las letras OZ Racing, que precisamente hoy los vamos a crear. Estuve buscando ya por varias semanas para ver si los vendían ya hechos a la medida, pero la neta es que no los encontré. Los busqué en Facebook, los busqué en el Mercado Libre y sí encontré algunos, pero pues unos no eran en fibra de carbono, era como un sticker o hidrografía, una calcomanía, no lo sé. Y los que sí eran en fibra de carbono real, pues no era la medida exacta del RIN que nosotros tenemos, que es 63 milímetros. Así que no queda de otra más que fabricarlos uno mismo. Sin duda le van a dar una apariencia bastante perra a los RINs y aparte pues va a combinar con las piezas que ya tenemos en fibra de carbono en este auto. Recuerden que los pequeños detalles nunca son pequeños y son muy muy importantes, así que no se diga más, vamos a comenzar con la misión del día de hoy. Ya tenemos aquí en la mesa todo lo necesario y tenemos a Agatha de este lado tomando una siesta. Como siempre, disfrutando de la buena vida, la hermosa Agatha, para los que no la habían visto, pues aquí sigue vivita y coleando, creciendo y engordando también. Ahora sí voy a mostrarles todo lo que tenemos aquí en la mesa, que básicamente es el mismo material que utilizamos para hacer el recubrimiento en fibra de carbono de las tapas de los retrovisores, pero a diferencia de que ahora tenemos unas calcomanías hermosas de este lado, estas van a quedar encapsuladas, de hecho ni se van a sentir al tacto, prácticamente como estos tapones que tenemos por acá, pero los nuevos van a ser solo una pieza, ya que estos tapones traen como esta especie de calcomanía laminada. Esta ya la había retirado anteriormente, por eso es que salió tan fácil. Este es como una especie de aluminio con calcomanía y un recubrimiento que encapsula pues todo completamente. Al tacto no se siente para nada el relieve de las letras, pero pueden ver que esta no es fibra de carbono, es solo una calcomanía. Y por la parte de atrás tiene cinta doble cara que hace que se adhiera al tapón de plástico. Yo lo que voy a hacer es convertir prácticamente el tapón en una sola pieza, ya que la fibra de carbono pues va a quedar unida a este plástico por medio de la resina. Sin duda es un proceso tedioso pero hermoso, la verdad va a quedar un resultado muy muy chingón, prácticamente como los originales. De hecho aquí les estará apareciendo una foto de un tapón OZ. Esta foto yo la tomé de un centro de RIN original para tener la referencia en cuanto a medidas y diseño también de las letras, y también pues que sea obviamente el mismo color. Estos stickers yo los mandé a hacer con la medida exacta, solo van a quedar las puras letras. Tenemos también algunas lijas, grano 120, grano 320 y grano 600. Por acá tenemos la fibra de carbono, un poco de catalizador, resina base que es de color negro, una jeringa para poder aplicar la cantidad correcta de catalizador, y tenemos también resina. Esta se ve como de color rosa, pero en realidad es transparente, o sea el resultado final no se va a ver de color rosa. Tenemos también un poco de cinta masking. Lo primero que vamos a hacer es retirar los centros de RIN encapsulados de todas las tapas de plástico. Después vamos a pasar a darle una lijadita con la lija grano 120. De esta forma vamos a abrir el poro del plástico y la resina base, que es la de color negro, se va a adherir perfectamente. Esto nos va a garantizar pues la durabilidad, que no se vaya a estar despegando la fibra. Por cierto, una de las desventajas de estos centros de RIN que son encapsulados, con el tiempo se hacen amarillentos o se les llega a meter el agua entre las capas y se ven horribles. En este caso no nos va a pasar eso, porque al último le vamos a aplicar unas capas de transparente automotriz para darle un brillo chingón, darle más profundidad, y también nos va a proteger contra los rayos UV. Después de que usamos la lija 120, vamos a hacer nuestra mezcla de resina base. Esta primer capa no tiene que ser tan abundante. Después dejamos secar aproximadamente 40 minutos para poder pasar a aplicar la fibra de carbono. Vamos a ponerle cinta masking en todo el contorno para que no se vayan a estar moviendo las fibras o se desacomoden las líneas del tejido. Eso también es un dato muy muy chido. Después de instalar la fibra de carbono, vamos a dejar secar yo creo que otra media hora o 40 minutos para que la resina base seque por completo, y después poder pasar a aplicar las capas de resina transparente. Yo le voy a dar tres capas, así que bueno, vamos a comenzar con esta tarea y ahorita nos vemos en unos cuantos.
Pues ya es el día siguiente, es bastante temprano, son aproximadamente las 7:30 de la mañana. Madrugamos porque aún tenemos bastante trabajo por realizar. Vean lo chingón que se aprecia ya con sus capas de resina. En total le dimos 3 capas de resina y dejamos pasar aproximadamente 40 minutos entre capa y capa. Por último dejamos secar unas 8 horas, pero ahorita pues ya secó por completo. De hecho ya podemos tocar la resina sin problemas. El siguiente paso es retirar todo el excedente. Voy a utilizar esta navajita que tengo a un lado. Después vamos a ocupar nuevamente la lija grano 120 para darle esa forma redondita que sea perfecta. Y también vamos a lijar la parte superior para ir aplanando la superficie, ya que ahorita no se alcanza a apreciar en la cámara, pero tiene pues digamos que la superficie un poco dispareja. Necesitamos que quede completamente plano. Después vamos a utilizar la lija 320. Esa ya la vamos a utilizar con agua, seguido de la lija 600. Y por último lija 1000 también con agua para que quede ya un acabado como nalguita de bebé completamente liso. Y el toque final va a ser aplicar las capas de transparente, pero para eso necesitamos ir al taller Procar Service León. Así que nada, vamos a comenzar la... Ya nos bañamos, ya almorzamos y ya tenemos aquí todo lo necesario. Estamos preparados para aventarle por fin el transparente a estas piezas. Pero antes de esa misión, vamos a saludar al buen Alfonso. ¿Qué opinas de estos tapones originales, no fake? Me gusta más la tipografía que viene así que el mismo original. Sí, de hecho ya le mostré a Alfonso la foto del original. Son muy similares, pero sí se alcanza a ver que estas letras están un poquito más delgadas. Ahorita se aprecian un poco raras porque pues no tienen nada de brillo, pero la idea es darle unas 3 capas más o menos para que las calcomanías queden encapsuladas, o sea que al tacto no se sientan. Sí, considerando que son rines, pues van a estar a intemperie, lodo y agua. Para exacto. Que cubiertas chingones. Nos va a dar mayor durabilidad y una apariencia coqueta. Perronzota. Pero para este trabajo no vamos a utilizar la pistola que siempre utilizo, vamos a utilizar esta pistola bebé, una mini pistola de gravedad. Prácticamente es como esta, pero pues muy muy pequeñita. Esta pistola se podría utilizar para retoques. ¿Retoques? Cosas que no quieras utilizar mucho material, está genial. Así es, porque como vamos a hacer muy poquita mezcla, pues no tiene caso ensuciar esta pistolota, así que vamos a ver qué es lo que tenemos aquí adentro. Tenemos instructivo o manual y aquí pueden apreciar la pistolita muy muy pequeña. Vean la diferencia de tamaño, creo que está más grande el filtro que le vamos a poner para la humedad que la pistola, pero bueno, este tiene que llevarlo forzosamente porque como no tenemos filtro en el compresor, pues se nos puede llegar por ahí a mezclar un poco de agüilla y no queremos obviamente eso. Vean el contenedor, no es ni la mitad de este otro, está muy muy pequeñito. Caguamita, caguamota. Y pues viene también con su cepillito, viene con este filtrito que va internamente aquí en la pistola. A diferencia de esta otra
otra, esta no incluye varias puntas, esta es de 1 milímetro si no me equivoco, esta otra incluye de 2 milímetros, 1.7 y 1.4, es para aplicar fondos y aplicar también transparentes y bases. Esta nos puede servir para aplicar transparente o bases, pero no se la recomiendo para aplicar fondo porque la boquilla está muy muy chiquitita, muy delgada. Por acá tenemos ya la bicapa, tenemos el catalizador, tenemos también reductor, un vasito para hacer la mezcla, un guante para vernos mamoncitos. También tenemos la paleta para poder revolver la pintura, un colador, un poco de cinta, Prepsol para desengrasar las piezas antes de aplicar el transparente, una toalla microfibra. La cinta la vamos a ocupar para tapar las patitas de los tapones para no llenarlas de pintura, que no tenga transparente donde no debe de ir, ¿no? Exactamente. Que se vean lo más originales posibles. Lo más chido. ¿Estás listo, Alfonso, para esta misión? Vámonos. ¿Quieres ver el resultado final? A la frase con pasión, queda chingón. Vean nada más lo chingoncísimas que han quedado estas nuevas tapas, tapones, como le quieran llamar. De verdad quedé bastante contento con el resultado y el margen no se aprecia para nada. Así es como queda, completamente bien encapsulado. Las patitas pueden ver que no están llenas para nada de pintura para no tener problemas a la hora de instalarlos. De hecho, lo que voy a hacer es pegarlos en los rines por aquello de los amantes de lo ajeno. La neta es que sí me costaron algo de trabajo. Ya el transparente ha secado por completo, de hecho le pusimos un poquito más de catalizador para que pudiera secar mucho más rápido y poder instalarlos el día de hoy. Aproveché mientras secaba la pintura y le di una lavadita al abejorro, vean nada más, brillando más que el sol. Voy a mostrarles también cómo se aprecian estas tapitas en fibra de carbono en el sol, porque la verdad el efecto que tiene este material está muy muy cabrón. Vean cómo es que se aprecian. De esta manera va a hacer juego con los retrovisores que también tenemos en fibra de carbono. También tenemos el logo de la parrilla en fibra de carbono. Y por acá de este lado tenemos los tapones originales que traían estos, pues estos rines. La neta es que sí hay mucha, mucha diferencia. Si están interesados en adquirir esta pistolita, les estaré dejando el link en la descripción de este video. Yo la adquirí en la tienda en línea banggood.com. La neta se la recomiendo bastante para este tipo de retoques. Así que no se diga más, vamos a pasar a instalarlos ya de una vez en el abejorro y le hacemos unas sensaciones. Llegamos al final de este video, espero que les haya gustado, en especial que les haya servido y hayan aprendido algo nuevo, si es que ustedes querían pues llevar una misión de este tipo. Comenten aquí en la parte de abajo qué les pareció el resultado final y muy importante, no olviden suscribirse a este bonito canal, de esa manera pueden apoyarme. Aún nos faltan muchas modificaciones para poder terminar este proyecto y también próximamente ya viene el turbo para podérselo instalar al Polo. Les mando un fuerte abrazo y un agarrón de nalga, recuerden que con pasión queda chingón, bye.